Queridos hermanos en la fe, bienvenidos al servicio divino de este séptimo domingo de Pascua. Hoy también celebrando ya anticipadamente el Día de la Patria. Aquí en Argentina, el 25 de mayo es el Día de la Patria. Como dice el himno, oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Con alegría entonces comenzamos este servicio divino y saludando también a todos los hermanos en la fe que nos acompañan de diversas partes del mundo a través de las redes sociales y del internet. En donde estamos también celebrando la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo, 40 días después de la Pascua. Iniciamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sigamos con el introito. Oye, Señor, mi voz con que a ti clamo. Aleluya. Cuando dijiste, buscad mi rostro, mi corazón te dijo, tu rostro, Señor, buscaré. Aleluya. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? A continuación cantemos el himno Venid, nuestras voces alegres unamos. Venid, nuestras voces alegres unamos al coro celeste del trono alrededor. Sus voces se cuentan por miles y miles, mas todas son una en su gozo y amor. Es digno el Cordero que ha muerto, proclaman, de verse exaltado en los cielos así. Es digno el Cordero, decimos nosotros, pues Él por los hombres su vida dio aquí. Digno eres, Jesús, de alcanzar en los cielos poder y riquezas y gloria y honor, y las bendiciones que darte podemos se eleven por siempre a tu trono, Señor. Que todos los seres que hiciera tu mano, que pueblan la tierra y el aire y el mar, unidos proclamen tus glorias eternas y den te alabanza, Señor, sin cesar. El nombre sagrado del Dios de los cielos a una bendiga la gran creación, y llegue el Cordero sentado en el trono, el dulce tributo de su adoración. Gloria sea al Padre, gloria sea al Hijo, gloria sea al Espíritu, ahora y siempre. Amén.
Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Ahora les invito a tener un momento de oración. Todopoderoso y eterno Dios, ayúdanos a cultivar una disposición piadosa hacia ti y a servirte con corazones limpios. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En este día compartimos también la epístola de San Pedro, 1 Pedro capítulo 4, de los versículos 7 al 11, que nos habla sobre la vida cristiana y dice así: Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Compartimos juntos ahora el gradual. Aleluya, aleluya. Reinó Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. Aleluya. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros y se gozará vuestro corazón. Aleluya. Ahora oigamos el Santo Evangelio para hoy, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, de los versículos 26 hasta Juan capítulo 16, versículo 4. En todas estas lecturas de estos domingos previos a Pentecostés, hemos visto textos relacionados con la obra del Espíritu Santo que Jesús enviará en poco más. Por eso dice así la lectura del Evangelio. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. En respuesta a la palabra de Dios, confesemos el credo apostólico. Creo en Dios, Padre Todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Estimados hermanos en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo a ustedes siempre. Amén. El tema de este sermón es el testimonio cristiano y la cruz. Nuestro Señor Jesucristo, 40 días después de su gloriosa resurrección de entre los muertos, subió al cielo. La ascensión de Cristo al cielo anticipa entonces el envío del Espíritu Santo que Cristo mismo enviará días después a los discípulos reunidos en Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. El evangelista Lucas relata la ascensión de Cristo al cielo así, que Cristo, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles 40 días, durante 40 días, y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Y les dijo: Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo.
Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 3 y 4 y versículo 7 al 11. Y el pasaje del Evangelio de hoy justamente anticipa esto que Cristo dijo a sus discípulos el día de la ascensión al cielo, que les enviaría el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, y que recibirían el poder de dar testimonio de la verdad, que es Cristo mismo. Cristo les enseña que el Espíritu Santo dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Eso dice en Juan 15, versículos 26 y 27. El Señor les recuerda a sus discípulos que ellos serán testigos del Evangelio. ¿Y dónde serán testigos? A lo cual Cristo responde el día de su ascensión: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces aquí habla del ministerio y de la obra del Espíritu Santo a través de la iglesia y de sus pastores, que serán los testigos del Evangelio, porque hablarán de Cristo a las personas del mundo entero. Será a través de este testimonio cristiano, tanto público como privado, tanto en el templo como en las casas o en el trabajo, que ocurrirá y tendrá lugar la misión de Dios, para que todo el que en Él crea, en este Dios uno y trino, no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué bueno saber lo que Cristo dice a los suyos: y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Aquí Jesús se refiere a sus apóstoles, a los cuales llamó personalmente, cuando en amor les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres, como dijo allá en Mateo 4:19. Pero por extensión también abarca a nosotros, la iglesia, la comunidad de discípulos que surgió del testimonio de estos primeros cristianos, de estos apóstoles. Este testimonio cristiano y apostólico que hoy tenemos en las páginas del Nuevo Testamento, en donde ellos nos dejaron a nosotros las cosas que Jesús dijo y dijo e hizo para nuestra salvación. Como por ejemplo tenemos el relato de la primera iglesia, lo que ellos vivieron, cómo sufrieron persecuciones y problemas, y cómo con la ayuda y la guía de Dios pudieron superar estas pruebas, todo lo cual que está registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Allí está el relato de la vida de la primera iglesia cristiana y apostólica, que la semana que viene, fiesta de Pentecostés, celebra su cumpleaños. Y testimonio cristiano, testimonio de la iglesia de Cristo que tenemos resumido en las palabras del credo apostólico. En especial cuando nos referimos a Cristo, el testimonio sobre lo que Él hizo y dijo por nosotros, como lo tenemos en el Catecismo Menor de Lutero, en la explicación del segundo artículo del credo, que dice así: creo que Jesucristo, verdadero Dios, engendrado del Padre desde la eternidad, y también verdadero hombre, nacido de la Virgen María, es mi Señor, que me ha redimido a mí, hombre perdido y condenado, me ha rescatado y ganado de todos los pecados, de la muerte y del poder del diablo, no con oro o plata, sino con su santa, preciosa sangre, y con su inocente pasión y muerte, para que yo sea suyo y viva bajo él en su reino y le sirva en eterna justicia, inocencia y bienaventuranza. Así como él, resucitado de entre los muertos, vive y reina en la eternidad. Esto es ciertamente la verdad.
Queridos hermanos, este es el verdadero testimonio cristiano y apostólico que hemos recibido y del cual ustedes y yo somos hoy testigos. Jesús les dice: "Me seréis testigos hasta lo último de la tierra". Y nosotros hoy vivimos aquí en lo último de la tierra. Y vemos así que la promesa de Cristo está cumplida. Cristo con su palabra ha llegado hasta ti. ¿Sí? Hasta ti, que vives en el último rincón del mundo. Aunque la promesa de Cristo llevó siglos para cumplirse, aunque llevó tiempo y muchos hechos históricos tuvieron que suceder, tanto en la historia del mundo como en la historia de la propia iglesia, hoy podemos ver que el Señor Jesús ha sido fiel a su promesa. Y por eso hoy aquí tú puedes oír y disfrutar de su palabra de vida y llena de gracia. Por eso confiamos en la ayuda del Señor, que viene a nosotros hoy desde el cielo a través de la predicación de su santa palabra. Y porque, aunque esta sea la última etapa de la historia humana, podemos decir con firme fe las palabras del Salmo 27: "Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado". Salmo 27, versículo 1 y 3. Y estas palabras del Salmo 27 son especialmente importantes por lo siguiente. El cristiano sufre persecución. El cristiano, por dar testimonio de Jesús, sufre persecución y cruz. Tal es así que los primeros cristianos que murieron por dar testimonio de Jesús como el único Mesías y Salvador, por ejemplo, el primer cristiano mártir, tenemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 6 y 7, que se llama Esteban, que era un diácono de la iglesia de Jerusalén, estos primeros cristianos martirizados o que murieron por la fe en Jesús se llaman mártires. ¿Saben qué significa la palabra mártires? La palabra mártir significa testigo, testigo. Y es utilizada aquí en nuestro pasaje del Evangelio por Jesús mismo, cuando les dice: "Y vosotros daréis testimonio". Dar testimonio significa confesar públicamente que Jesús es el Verbo eterno, que ha venido del Padre y que se encarnó en un cuerpo humano para efectuar el único sacrificio capaz de quitar el pecado del mundo. Y los discípulos de Jesús son llamados testigos o los que dan testimonio. Y el discípulo es llamado a testificar de todo lo que Jesús ha enseñado desde el principio. Es llamado a ser testigo de todo el Evangelio a todo el mundo. Y justamente porque los discípulos testifican del Evangelio a todo el mundo y llegan a personas que son hostiles, enemigas de la palabra de Jesús, sufren por su testimonio. La palabra griega para testigo, que es mártir, llega a significar entonces, a lo largo de la historia de la Iglesia, a una persona que sufre y que muere por su testimonio de fe en Jesús, así como Jesús sufrió y murió por el testimonio que dio ante el mundo de que Él era el camino, la verdad y la vida. De manera que dar testimonio de Cristo y sufrir por causa de esa predicación de Cristo están inseparablemente unidos. El testimonio cristiano y la cruz no se pueden separar. Y por eso, como Jesús sabe esto,
y como desea consolar y traer paz a sus discípulos frente a la persecución que se avecina, les dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde un servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Jesús no quiere que los sufrimientos por causa de su nombre, sufrimiento cristiano que nosotros también llamamos la cruz, lleguen a ser un escándalo tal en la vida de los discípulos que ellos terminen abandonando a Jesús. Por eso Jesús advierte a sus seguidores de la venida de esa hora de la persecución y de la cruz más adelante, que sufrirán sus discípulos y todos los que vendrán en el futuro, para que justamente, avisados por su Señor y Maestro, ellos, los cristianos, como pámpanos a la vid en la vid verdadera, reciban de la vid verdadera fuerzas para aguantar la carga del sufrimiento y de la persecución. ¿Cuáles son esos sufrimientos que padecerán sus discípulos? ¿Cuál es la cruz que deberán sobrellevar con paciencia y con firme fe? En primer lugar, los discípulos serán expulsados de sus sinagogas. Aquí Jesús está pensando en las persecuciones lanzadas por parte de los fariseos, de los judíos, contra los primeros cristianos, que eran judíos en su mayoría, como los apóstoles. Está pensando en el primer periodo de la historia de la iglesia, que tenemos relatado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y también en las cartas del propio apóstol Pablo. Es como si Jesús les dijera: ellos, los judíos, los van a echar de las sinagogas, los van a expulsar, los van a excomulgar, pero no tengan miedo de esa soledad, porque les enviaré el Espíritu Santo. Porque aunque estén separados de la comunión de la sinagoga, ustedes, sin embargo, con la ayuda del Espíritu Santo, reunirán un gran número de creyentes en mi nombre, que será llamado después la iglesia. Además, Cristo agrega que la persecución contra la iglesia de Él, la iglesia cristiana, continuará en el futuro. Será una constante en el tiempo, será una marca característica de la iglesia verdadera, la persecución y la cruz. Y por eso les dice: y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Es interesante observar que las persecuciones contra los discípulos no vienen de parte de personas indiferentes a la religión, sino todo lo contrario. La persecución viene de parte de individuos que son muy sinceros y muy devotos. Y estas personas son las que se perseguirán a los discípulos, creyendo que con eso están rindiendo un servicio agradable a Dios. A través de los siglos, miles y miles de cristianos mártires fueron asesinados por personas sinceramente equivocadas, por personas muy religiosas. Saulo de Tarso, antes de llegar a ser San Pablo, ¿acaso no perseguía y encarcelaba a los seguidores de Jesús? Y no lo hacía porque él odiaba a Dios, sino justamente porque creía que era un servicio para la gloria y la honra de su Dios. Y Jesús agrega: esto sucederá porque Saulo no me conoce ni al Padre ni a mí, pero llegará el día en que me conocerá. Por eso tenemos el relato de la conversión de San Pablo en Hechos de los Apóstoles capítulo 9, cómo Jesús mismo se apareció a Pablo y este Pablo, de perseguidor de la iglesia, a ser, por la gracia de Dios,
apóstol de la Iglesia de Jesucristo. También hoy entre nosotros mismos, si proclamamos la verdad de Dios, puede suceder que aunque tengamos mucho celo y mucho fervor, pero no lo hacemos con amor, también podemos estar actuando equivocadamente. Aunque tengamos la verdad de la fe, pero si no lo hacemos con amor y consideración y respeto por las personas, tampoco de nada sirve. El hecho de que haya personas a nuestro alrededor que no conocen a Cristo no significa que les tratemos con desprecio o como si fueran personas de una clase inferior a nosotros, sino todo lo contrario. El verdadero testimonio cristiano sucede cuando a la fe le sigue el amor. Por eso Pedro dice en la primera epístola: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y cada uno, según el don que haya recibido, minístrelo, o sea, sírvalo a los demás, a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y Jesús mismo también nos ha enseñado en el Sermón del Monte, en Mateo 5:44: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El amor al prójimo, aunque éste no te ame, sino que te odie y te persiga, ese amor de Cristo en ti por el prójimo cubre todo y pretende no verlo al error y al defecto del otro. Es verdad, ante Dios solo la fe en Cristo cubrirá las faltas de ustedes delante de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, dice la Escritura. Pero será este amor divino en mí, fruto, como fruto del Espíritu Santo y fruto de la fe, será este amor de Dios en mí que cubrirá las faltas de mi hermano, del mismo modo que Dios hace conmigo, con su amor que me perdona. Y si así yo lo creo, también debo hacerlo con mi hermano. Y donde se manifieste el sufrimiento y la cruz, el evangelio de la fe y del amor ejercerá su poder con toda su plenitud como palabra de vida. Y es así en estos casos que sirven de ejemplo para esto las vidas de los mártires, de los santos mártires que, por ejemplo, iban al sacrificio a ser comidos y devorados por las fieras romanas con un corazón alegre. Como por ejemplo sucedió con el martirio de Policarpo de Esmirna, discípulo del apóstol Juan. Aunque tenía 86 años y aunque le golpearon y le pidieron que renuncie a Cristo y que jure por la gloria del César, él no lo hizo. Y aunque aceptó ser comido por las fieras, los paganos dijeron: no, entonces vamos a echarlo al fuego. Y él fue gustoso al fuego. E incluso dijo: no me aten, no me aten al poste, porque el que me da fuerza para resistir el fuego me dará fuerzas también para mantenerme aquí. Fíjense, justamente de ahí que precisemos el consuelo del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios para mantenernos firmes en esta fe cristiana y apostólica y alegres en la esperanza de la vida eterna, independientemente de las cruces y persecuciones. Aun cuando nos persigan las personas más sabias y piadosas delante de los hombres. Lo que quiero decir en conclusión, queridos hermanos en la fe, es que la cruz es el distintivo de nosotros como peregrinos que vamos camino hacia el cielo, sabiendo que si algo sufren con Cristo, también ustedes serán glorificados con Cristo. Así que la cruz de cada cristiano
nunca es demasiado pesada para Él. Dios no solamente te da una cruz y acomoda tu cruz a la habilidad que tienes de llevarla, sino que Dios también te ayudará a llevar esa cruz. El cristiano que lleva alguna cruz recibe el poder para soportarla, y este poder procede del Evangelio, de la gloriosa seguridad del perdón de los pecados en Cristo Jesús. Es por la gracia y el amor de Dios que ha sufrido por mí y por ti, que el Espíritu Santo ahora es nuestro maestro y guía en este asunto de la cruz y del testimonio, y que da ese consuelo a nuestros corazones aun cuando suframos y derramemos muchas lágrimas. Es esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guardará sus corazones y mentes en Cristo Jesús para la vida eterna. De tal manera que concluyo con las palabras de San Pedro: si ustedes son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Primera Pedro, capítulo 4, versículo 14 y 19. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo nos capacite para ser testigos hoy en este tiempo y a aceptar y sufrir la cruz con la mirada puesta en la vida eterna. Amén. Amados en el Señor, cantemos juntos el ofertorio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me arrojes de tu presencia, no me quites tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación, tu Espíritu me sostenga. Un corazón contrito y humilde es el sacrificio que agrada al Señor. Dame más fe, Señor Jesús. Dame la fe, oh Salvador, que al afligido da la paz, la fe que salva del temor, fe de los santos y galardón, gloriosa fe de salvación. Dame la fe que trae poder de los demonios vencedor, que fieras no podrán vencer ni dominarla el opresor, que pueda hoguera soportar, premio de mártir alcanzar. Dame la fe que vencerá en todo tiempo mi Jesús. Dame la fe que fijará mi vista en tu divina cruz, que puede proclamar tu amor, tu voluntad hacer, Señor. Dame la fe que da el valor, que ayuda al débil a triunfar, que todo sufre con
amor y pueden el dolor cantar, que puede el cielo escalar o aquí con Cristo caminar. Tengamos a continuación un momento de oración. A cada intención les invito a que ustedes se sumen en la oración respondiendo: Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, oramos por toda la Iglesia, para que en la confianza de la fe, los bautizados puedan dar testimonio de la gracia del Señor Jesús, independientemente de las consecuencias. Oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por los pastores y los misioneros, que anuncian el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Cristo en todo el mundo, a través de los cuales el Espíritu Santo sigue creando y sustentando la fe en los que escuchan. Oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por esta congregación, para que el Espíritu de la verdad nos guíe a la devoción y al servicio fieles, para que nos amemos los unos a los otros y crezcamos unidos en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo, y para que demos nuestras ofrendas en apoyo al ministerio y la misión de Dios, tanto aquí como en otros lugares. Oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por los cristianos que sufren la cruz de la persecución, por dar testimonio de Cristo, para que, fortalecidos por el Espíritu de la verdad, perseveren hasta el fin y se regocijen cuando les sea revelada la gloria de Cristo en su venida. Oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por nuestra querida patria y por nuestro gobierno, para que se someta al verdadero Rey y Señor, Jesucristo, y defienda la libertad, la justicia y el bien común de todos los que habitamos este suelo. Oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por todos los que sirven a nuestra patria, en las Fuerzas Armadas, en la agricultura, la ganadería, el transporte y en el campo médico, que, encomendándose a la protección de Cristo, puedan conocer su paz salvadora. Oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por nuestro seminario Concordia y por todos sus profesores y alumnos, por aquellos que están buscando un nuevo empleo y por aquellos cuyos planes han sido frustrados o decepcionados, para que su fe siempre sea depositada en Cristo. Oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por el fin de esta pandemia, oremos al Señor. Señor, ten piedad. En tus manos encomendamos a todos los que oramos, confiando en tu misericordia. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y oremos todos como el mismo Señor Jesucristo nos ha enseñado, diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los
gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, estimadas familias en la fe, donde quiera que se encuentren, sigamos ahora la parte final del culto, la bendición. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Reciban la bendición del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Que el Señor levante su rostro y te conceda la paz. Amén. 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 Que tengan un bendecido inicio de semana. Dios los guarde y los proteja de todo mal y peligro. Que podamos vivir la fe y el amor siempre con la guía y la ayuda de Dios. Muchas bendiciones en Cristo Jesús para cada uno de ustedes.